Personas inescrupulosas están haciéndose pasar como supuestos funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Neiva para estafar a las personas con trámites de catastro. A través de la circular informativa 002 del 2022, la Dirección de Gestión Catastral del municipio de Neiva dio a conocer a la ciudadanía que no se necesitan intermediarios para los trámites de catastro en la ciudad, pues se han reportado varias denuncias en las que personas inescrupulosas fingen ser funcionarios de la alcaldía. Entonces no le cobramos a la ciudadanía por trámites, altas sumas de dinero. Los trámites los tenemos establecidos en una resolución de tarifas y estos se tramitan directamente en nuestras instalaciones. Entre los casos que se han reportado a esta dependencia se resalta el de una persona que transfirió alrededor de 1.800.000 pesos a un supuesto intermediario, quien se comunicaba a través de teléfono y solicitaba los pagos para realizar los supuestos trámites. Buenas tardes, doctora Zulma, ¿cómo ha estado? Mucho gusto. Mira, habla con el ingeniero Mauricio. Estoy llamando, pero suena apagado el celular. Es para la actualización catastral, para el avalúo del impuesto predial, acá en la ciudad de Neiva, urbano y rural. La secretaria me dio tu número para que me comunicara con su merced. Verifiquen en el momento en que los contacten, haciéndose pasar por funcionarios públicos de entidades del municipio, para que se acerquen a la entidad y corroboren esta información. Verifiquemos realmente quién nos está llamando. En este caso, pues yo me encuentro aquí en Catastro, ¿sí? Y pues yo siempre recurro lo que es al lugar en físicos. Así como esta estafa, son muchas las que se pueden presentar. Y en Neiva, el punto para denunciar está aquí, ubicado en la Sijín de la Policía Metropolitana de Neiva, en el barrio Tenerife. La persona tiene que hacer una verificación primero de dónde se origina la estafa, números de contacto, correos electrónicos y perfiles, si se realiza de una manera virtual. De esta manera, con toda esa información que se sustrae, se pone en conocimiento de la SIJÍN, del CTI, y se deja un denuncio. Así nosotros podemos hacer una muy buena verificación y lograr capturar a las personas que se encuentran cometiendo este delito. Frente a estas denuncias, la dependencia de Catastro reportó más de 9 conversaciones en las que los presuntos intermediarios llamaban y se comunicaban a través de redes sociales con sus víctimas, quienes se remitieron a la cartera de planeación y evitaron ser estafados. Que el temor y la vergüenza no sean un motivo para no denunciar este tipo de personas que están afectando el patrimonio de los neivanos. Desde la capital del departamento del Huila, informó Dayan Trujillo para Enlace 13.